Alcaldía Benito Juárez, algunos comerciantes afirman que no sufrieron afectaciones por el agua contaminada en la red de distribución y son los locatarios del mercado de Tlatcoquemecatl en la colonia del Valle. Vamos a escucharlos. Por diferentes razones, desde hace tiempo el mercado Tlatcoquemecatl, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, es abastecido de agua potable con pipas, por lo que el problema de agua contaminada prácticamente no les afectó. Afortunadamente nosotros no hemos sentido mucho ese tema, ya que desde hace tiempo, ya tiene tiempo, como unos 4 años, un poco más, hemos venido resintiendo la escasez de agua en esta zona. Entonces a nosotros los que nos apoyan es la alcaldía, nos manda una pipa diario, la cual nosotros nos encargamos de estar racionando. Detalló que el agua que ocupan para los alimentos es de garrafón, misma que compran cada comerciante con su proveedor y que por la red rara vez llega el vital líquido. Consumimos un promedio de 40 garrafones diarios para hacer la preparación, las aguas, o sea, todo lo que es de la comida se tienen que estar haciendo con agua de garrafón. En total son 120 locales aquí en el mercado, de los cuales, pues, 95, 100 locales son de cocina. Puntualizó que los tinacos y cisternas del mercado fueron lavados el viernes de la semana pasada, pero prácticamente siempre están vacíos por el problema de abasto en la zona. En la cámara de Luis Flores, para Imagen, Rodolfo Dorantes, La Madrid.